Hi everyone. Can you hear me? ¿Se me escucha? Yes, me. Okay, perfecto. ¿Me ven? No, ¿verdad? Ah, no. Yo tengo la cámara apagada, perdón. Lo siento, lo Good siento. evening, teacher. Here we are. Hi, it's good to see you again. How are you? I'm fine, thanks. What about you? Fine, it was a really good weekend. Today I went to shopping. Yeah, so Oh. I'm really glad of that. Hoy fui a comprar ropa y no era mi dinero, así que me siento feliz. My God. Yeah, I'm very happy of that. Like, to buy clothes sometimes is like a little bit therapeutic. Excellent. Yeah, so it was really good. And it was a really sunny day. It wasn't raining, and I saw one of my old friends. Vi una de mis amigas más viejas. En español no suena tan bonito. Como de esos, es una amiga que tengo desde que tenía como 8, 7 años más o menos, y desde entonces somos amigas. And we are in different universities, and we are studying different careers. So I can see her regularly, but I really enjoy when I can see her. And we went to the mall. We took a lunch, and we talk about our lives and all the things that we do. I talk about like my career and the things that I love, that I am still making art. I'm always an artist, that I am a teacher right now. And she's just like, "Oh my God, I met you when you didn't know English." And I say, "Oh my God, yeah." And now I am a teacher, right? It's super chistoso porque con ella estudié inglés. Y le dio mucha risa porque se acuerda de cuando ella siempre fue mucho mejor que yo en el idioma. Y se acuerda de cuando yo no entendía nada. Y es like, oh my God, like, qué vueltas de la vida. Ahora soy teacher, right? So, She is not teacher. sorry? She is not teacher. No, she's not a teacher. She doesn't have the patience that you need to be a teacher. La paciencia que se necesita para ser maestro. Ella no la tiene, but she's like a chef. She's studying like licenciatura en administración de empresas, and she has her own company, and she does cakes and cupcakes. Ella hace pasteles, se hace Excellent. repostería. Ah, excellent. Yeah, she's not a teacher, but she's doing what she loves. And I am so glad to see her and to tell her a lot of things about me, about this version of me, this like adult Abby, like como esta Abby adulta. Ya me conoció pues cuando estábamos muy, muy chiquitas, y ahora ya somos adultas las dos. So we were talking about it and how to make change. All the time change, we all change, and we were talking about it. So it was a really good day, and we went shopping. And there was like a cheaper clothes, and I had a gift card. Yo tenía una gift card que tenía guardada desde hace un montón. So I use it, and I buy the new sunglasses. Me compré unos nuevos Oh, sunglasses. Yeah, look great. it was really cool, and they are pink. I really love it because I have like four of these. Tengo como cuatro pares de lentes, like black ones, red ones, pink ones, and blue ones. I really love glasses because it's like a part of my style. Desde que me los compré, no me los he quitado. Soy una niña chiquita. Soy Don't worry. una niña chiquita cuando le dan un regalo o un juguete. I am like that. I am like that. And
I had a free hamburger today because the people in Wendy's confused my order. So I went there and I tell them and I told them like this is not my hamburger that I order, and they say, oh my god, yeah, and they changed me, but they gave me the hamburger, so I had two hamburgers. So it was a really good day. Excellent. Yeah. Yeah, a really, really good day. Ni siquiera me comí la otra hamburguesa, la dejé guardadita, dije me la voy a comer más tarde. So it was a good day, like a free hamburger. Había un montón de descuentos y estos lentes me quedaron como a $3. So it was amazing. It was amazing for me. It was a really, really good day. And what about you guys? What did you do? How are you today? ¿Cómo están hoy? What happened in the weekend? ¿Qué pasó en el weekend? Yeah, Vicente. Well, my weekend was only at home. On vacation, but at home. But okay. It's no problem. You're still on vacation. Resting. I'm still on vacation. I will go to my job on Friday. On Friday, this Friday. This Friday, this weekend, this week. Oh yeah, so you have like 4 days. No, 4 days, right? 3 days, mm-hmm. Because this three. Yeah, right. Mm-hmm. This ends. 3 days. Okay. Three. And what are you going to do these 3 days? Well, I don't know. I know I don't have any plan. Just to rest. Rest. Only rest. Okay, that's amazing. That's the best that you can do when you are on your vacations, of course. Like, you are working all the time, so you deserve a rest. Of course. Yeah. Okay, so are you like a little bit nervous to come back to your job or tired? Yes, of course. You don't 15, want to. 15 days out of my job, I will come back like a new person. Yeah, sometimes I feel that change when I am like this semester ends and I have the vacations like in the middle of the year. And at the in at, of course at the new year, like on December, we have vacations like between of the semesters, and I always felt like I lose myself in vacations, like I am not the same person when I am out. So I can imagine that 15 days out is like como que se desacostumbra. Cuando se desacostumbra, right? To be there. Yeah. To be there. Get accustomed to be free. Yeah. Of course, it's like the price to be free, el precio de ser libre, right? I know. Like sometimes I have like, this is not like a vacations, but when I end this module, cuando termino un módulo, me dan como una semana de descanso antes de comenzar el siguiente. Entonces, lo siento así como que me renuevo. De repente es como, oh my God, I'm going to read because I don't remember what I'm going to do. Y tengo que leer de nuevo el manual de principiantes, right? Porque, bueno, cada módulo es distinto. Entonces, tengo que leer el manual de principiantes para saber qué les voy a dar. So it's not like a vacations, but yes, but no. It's like I'm waiting for the next model. It's not the vacations, but it feels like that. So I understand. But I hope that you have a really good week, your last days to enjoy your vacations. So enjoy it. Thank you. A pleasure. Okay. Antes que nada, quería disculparme porque no les voy a poder presentar la plataforma porque hemos estado presentando problemas hoy todo el día. Han estado
presentando problemas y no sé por qué no me está cargando. No tengo idea de por qué, pero no me carga. Y se supone que les iba a presentar, pues. Uy, creo que lo. Permítanme, creo que ya me va a cargar. Ojalá que se me cargue. Es que We hope so. todo el día hemos tenido problemas en la empresa porque la plataforma no ha estado, como que se ha trabado. No sé si ustedes han entrado a la plataforma y la han visto, pero yo no puedo entrar al manual de principiantes, que es el manual que yo tengo para impartirles las clases, por supuesto. Entonces, tenía la lectura de hoy, pero pues no se las puedo presentar. Sí. Sí, sí, esta cosa no me carga. Así que vamos a hacer un roleplay en vez de presentarles la pantalla. ¿Ok? Ya reporté, por cierto. Bueno, varios teachers reportaron que no estaban teniendo, bueno, que no pueden entrar a la plataforma. Entonces, se me ocurrió que mejor hiciéramos un roleplay para no perder esa parte de participación. Okay. So, yeah, of course, it's like the talking activity as always, the speaking activity as always, como es una actividad hablada, como siempre. So, let me see. Les voy a pres Ay, que creo que no les puedo presentar esta pantalla. Ok. Creo que no se los puedo presentar, pero se lo voy a poner en el chat. Ustedes son 15 personas. 15 personas, ok. Si son 15, los voy a dividir en equipos de 3 personitas y vamos a hacer, bueno, ustedes se las van a ingeniar, right? First of all, remember that the topic is like the modal verbs. Estuvimos viendo los modal verbs. Y les voy a recordar, of course, antes de ponernos a hacer la actividad, les voy a recordar qué son y para qué se usan y les voy a presentar esa pantalla. Después de eso, vamos a hacer una pequeña actividad en la que les voy a poner por grupitos y ustedes van a hacer una conversación, ¿ok? Utilizando los modal verbs. Like una pequeña conversación, así como las que leemos. No tiene que ser una gran conversación, sino así chiquititas, como las que leemos siempre. En vez de leer una conversación, ustedes van a hacer una conversación, ¿sí? Utilizando los modal verbs. Y pueden utilizar el topic que quieran, ¿ok? Como, por ejemplo, transporte o visitar a su abuelita o no sé, invéntenselo. So, vayan pensando en lo que vamos a hacer y antes de eso les voy a presentar mi pantalla y vamos a ver los modal verbs otra vez. Está retroalimentación para que ustedes puedan desarrollar bien la actividad, of course, porque pues ya pasaron 3 días y yo sé que en 3 días a veces como que algunas cosas se nos olvidan. Entonces les voy a dar la retroalimentación para que lo podamos hacer y sí les voy a presentar mi screen, así que me avisan cuando la puedan ver. Can you see it now? Yeah, we can see. Okay. We are talking about the modal verbs. Estamos hablando de los modal verbs, and I need a volunteer to remind me what is a modal verb. ¿Un modal verb qué es? Ok, en general, ¿qué es un modal verb? ¿Alguien se acuerda? Me puede levantar la manita. ¿Qué es un modal verb? ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Qué les dije que eran? Así en general, en general. Auxiliary. Ok. Edgar says that is an auxiliary, okay. Excellent, Edgar. Another volunteer? Don't you remember? Lo vimos el jueves. So I know you know it. Don't be shy, you can tell me. Vicente? Yeah, Vicente? Sorry, I was on mute. Ah, okay, don't worry. It happens to me a lot. Modal verbs come
accompany the verbs and change the meaning of the sentence. Excellent. That was like my concept, right? Excellent. Thank you so much, Vicente. A modal verb is an auxiliary, okay? It's an auxiliary verb. Un modal verb o verbos modales son verbos auxiliares, okay? It's an auxiliary verb. Sorry. Okay. We can use it to with another verb in infinitive, of course, always in infinitive. No se les olvide que cuando acompañamos, cuando utilizamos un modal verb, siempre va acompañado de un verbo en infinitivo. No verbos con ing, no verbos en pasado simple, no verbos en participio, no verbos en futuro. No, verbos siempre en infinitivo, ¿ok? El verbo siempre va en infinitivo cuando usted utiliza un modal verb, ¿ok? So, it's an auxiliary verb that you can use with another verb in infinitive to change the complete meaning of the sentence, para cambiar todo el significado de la oración, ¿ok? Remember, yo les decía, algo que no me voy a cansar de decirles a mis alumnos siempre, no es tanto el significado que tenga, sino la intención con la que usted lo habla, ¿ok? Esa es la clave para entender los modal verbs. La intención. ¿Con qué intención se utiliza cada modal verb? Todos son modal verbs. Todos los modal verbs son verbos de posibilidades. ¿Ok? Todos. Entonces, decir que son para posibilidades es decirlo en general, porque todos son para posibilidades, ¿sí? Solo que todos se utilizan de distintas formas. Yo les decía y les daba ejemplos cuando hacíamos estas oraciones. Y les decía que no hay manera de que yo les pueda traducir algunos modal verbs. For example, would, I can translate it. May can be similar to could when I am talking in Spanish. Literalmente, si yo se lo traduzco al español, le va a salir exactamente la misma cosa. Porque nosotros no tenemos esto en específico. Pero en el inglés existen las intenciones con las que estas palabras se utilizan. Por lo tanto, yo les ponía el ejemplo de lo de cocinar pupusas, creo que esa era, la de to cook pupusas, que no es lo mismo decir I can cook pupusas, que decir I could cook pupusas, que decir I should cook pupusas, que decir I may cook pupusas, I will cook pupusas, right? Podemos utilizar la misma oración con diferentes modal verbs y van a estar bien. Lo importante es que usted sepa la intención con la que está diciendo y que la otra persona, pues, o sea, me refiero a que la persona que le está escuchando también entienda la intención, right? Por ejemplo, una persona que habla inglés desde siempre o que ha aprendido inglés like me, sabe identificar cuando usted está, sabe identificar qué intención usted está teniendo al utilizar ese modal verb, ¿sí? No es lo mismo si Vicente me dice like, hey teacher, I could drive a car. ¿Ok? No es lo mismo que si que Vicente me diga, I could drive a car, a que Edgar me diga, hey teacher, I will drive a car, right? I will drive a car. Look at this. Estamos hablando de la misma acción, porque la acción es manejar un carro. Pero el modal verb le cambia el significado a esa oración. Por lo tanto, no es lo mismo. So, usted sabe la intención que tiene cuando dice la oración. Y yo también, porque pues la persona que le escucha también sabe la intención que usted tiene, right? So, we're not going to translate it. No lo vamos a traducir, sino que lo vamos a hacer por intenciones. Okay, so first of okay. all, excellent. Ya pasamos where it's a modal verb. Quiero saber, do you remember where it's a modal verb can? Why do we use it? You can raise your hand to tell me why do we use can? Vicente? We use can for the meaning of poder. Yeah. When we can say I can cook, for example. Yeah, of course. It's like talking about abilities, right? Abilities, habilidades, cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Yo les decía que can y could, en específico, más que de probabilidad, porque sí son de probabilidad, porque les digo, todos los modal verbs son de probabilidades, quiero que se acuerden de las habilidades. Sí, les decía que no es lo mismo hacer algo que poder hacerlo.
como el arroz. Sí, era mi ejemplo porque siempre digo como que lo haga no significa que pueda. Sí, por ejemplo. No significa que me quede bien, por ejemplo. Entonces, el hacer algo no es lo mismo que el poder hacer algo. So, ese poder es una habilidad. Can is an ability, ¿ok? Can se utiliza para habilidades. You use can when you are talking about your abilities. Usted utiliza can para hablar de las habilidades, ¿ok? Sus habilidades. Also could or not. Yeah, also could, yeah. Could is like always a probability, always for abilities. Ya la vamos a ver, la tenemos por aquí. Aquí está. Always for probabilities, always for abilities, but when you are not, you don't have the certain that thing is gonna happen, right? Usted no tiene la certeza, es como menos probable que Ken. Ken es el 100% de probabilidad, 100%. Could is like 90%, ¿sí? Es menos, un poquito menos, ¿no? 90%. Exacto. Sí, es como cuando yo digo I can drive a car, yo estoy asegurando que yo puedo hacerlo. Sí, I can. Yo lo aseguro. Estoy hablándoles que el 100% de seguridad tengo de que puedo hacer esa cosa. Si yo digo could, I could drive a car, yo creo que tengo la habilidad, pero todavía no estoy segura. ¿Ok? That's the difference. ¿Sí? Okay. Ok, se entiende. Should. Yes. Ok, perfect. Vamos con should. Should is a modal verb, ¿ok? To give an advice. Para dar consejos. Make recommendations, suggestions, or talk about an applications, right? Son para consejos, recomendaciones o para hablar de obligaciones. Cuando dice como, por ejemplo, tú deberías estudiar, eso también es una obligación. Más que un consejo, es una obligación. Like, cuando, por ejemplo, si usted tiene hijos y les dice a sus hijos, tú debes estudiar para el examen de matemática. Sí, como, tú deberías estudiar. Like, you are talking about an obligation, right? Está hablando de una obligación. Es una recomendación, pero al mismo tiempo también una obligación. So, should is for advices, para consejos, como si la teacher está mal y usted le quiere decir cómo se cura la gripe y le da recomendaciones, por ejemplo. You can use should. Si su abuelito no sabe cómo conectar la computadora, and you give an advices, right? Y usted le da recomendaciones, consejos. Sí, consejos. Sí, y hay un montón de situaciones en las que se pueden utilizar los consejos. Permítame, creo que me cayó algo en el chat. You should study, dice Edwin. Thank you so much. You should study. Tú deberías estudiar. It's an advice, of course. Reina dice, permiso para estar de oyente y Natalie también. Ok, girls, thank you so much for telling me. Perdón que no lo había visto, lo siento. Gracias por avisarme. Está bien. Ok. Let me see. This is should, ok. And the other one, hasta el momento que hemos visto, is may. Remember, we use may to give permission, so you can be polite, ¿ok? Les decía que may is like, when you translate it, it's like a little similar with the could. Siempre es un podría cuando usted lo traduce al español, ¿verdad? But when you are using may, you are giving a permission. Por ejemplo, yo como maestra, ¿sí? Ya me ha pasado que me dicen, sobre todo cuando tenía niños y me decían, teacher, ¿puedo ir a tomar agua? May I go to drink water? Yes, you may. Le estoy dando permiso de que vaya. Like, I'm giving a permission. Le doy permiso. Le autorizo al niño a que vaya a tomar agua mientras esté dando la clase, ¿sí? For example, es un ejemplo. So, I am be polite. Estoy siendo educada. May es para dar permisos y se usa para ser también educados, ¿sí? Más educaditos. Request permission. Sorry. Request permission. Yes, it's like, ajá, para pedir permiso, para darlo. Yeah, I can say, like, ay, yo me acuerdo, miren, a mí nunca se me olvida de esa vez que yo, y parece un meme, pero me pasó que, ay, yo me estaba muriendo de la gana de hacer pipí. Todavía estaba en, como en octavo grado, creo, fue hace un montón. Y yo todavía no hablaba bien el inglés para ese entonces. Todavía estaba empezando a aprender inglés. Me acuerdo que estaba yendo a clases en la Academia Europea. Todavía empezaba a aprender inglés. Y le dije a la teacher que quería ir al baño. Y me dijo, ¿In English? Y yo así, yo, y yo con la gran socazón, pero yo muriéndome. Y yo así como de,
Could I go to the bathroom? Y me regañó y me dijo, se utiliza may para pedir permiso, me dijo. Bien brava. Y entonces, a mí no se me olvida, en realidad, no fue una buena experiencia porque nadie debería hablarles así, pero no se me olvida en realidad que de lo enojada que yo estaba, me acuerdo de que may se utiliza para pedir permiso porque no me dejaba salir a hacer pipí porque no ocupa el modal verb correcto. Entonces, cuando usted pide permiso para algo, es mejor utilizar may que could. Sí, cuando usted pide permiso, cuando usted está preguntando si alguien podría hacerle un favor, podría utilizar could. Mejor. May I ausent of my class? May I go out, for example, may I go out. Like, for example, las chicas que me estaban diciendo que pedían permiso para estar de oyentes. May I, right? May I, podría yo, right? It's like to be polite. You are asking for a permission and you can give a permission. Sí, pueden. Pregunta, pueden pedir permiso y dar permisos, ¿ok? And the answer is may or you may. May you is the question. You may is Ah, the answer. de antes. May I, perdón, may You I is the may. question. May I, como porque estoy preguntando, ellas estaban preguntando por sí mismas, right? May I. Excellent. Ok, guys, do you have any questions at this point? For can, should, may, and could. ¿Alguna pregunta? No. No, perfecto. Esto solo era un recordatorio porque ya lo vimos. Solo les voy a recordar la estructura rapidito. In positive, you use subject, the modal verb, the verb in infinitive always, the complement that brings all the details. El complemento son todos los detalles, el dónde, el cuándo, el con quién, a qué horas, eso es el complemento. In negative, subject, the modal verb in negative, no se les olvide. Can, cannot o can't. Should not o shouldn't. May not, could not o couldn't. ¿Ok? Decíamos que may no tiene una contracción en específica, no se dice mayn't o algo parecido, se dice may not. ¿Ok? May en específico no tiene, como might, for example. ¿Ok? The verb and the complement. The verb always in infinitive. And in questions, you use the modal verb first. Si usted hace una pregunta, utiliza el modal verb primero. ¿Ok? El modal verb primero. Luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. ¿Ok? So, do you have any questions for this? Could you make me a favor, please? I'm taking a picture of your presentation because I'm not in your group or WhatsApp group. Could you show Why? me the, I don't know. Oh my God. Okay. Could you show me the screen of, good. Sí. I'm gonna take a picture. Ay, se me trabó. Can Aquí you? está. Good, right. Thank you very much. A pleasure. Okay, Okay. don't Thank you. worry. That's it. Al final le voy a dejar mi número, Vicente, para que me escriba. Yo le voy a pasar el link de invitación al grupo. Okay. Ah, okay. Thank you very much. Okay, a pleasure. We use could to show. Okay. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Quiero ver. May I stay as a listener? Yes. Yes. May I stay as a listener? ¿Me puedo quedar como oyente? Right. Está buena su pregunta, Edgar. Está muy bien. Sí, muy, muy bien. May I stay as a listener? ¿Me puedo quedar como un oyente? Porque pues tiene algo que hacer, quizás o mucha bulla o va manejando. Por ejemplo, me ha pasado que mis alumnos a veces salen tarde y pues van en su carro y desde ahí van oyendo, por ejemplo, la clase. Entonces, estas cosas pasan, of course, somos adultos. Entonces, pueden quedarse oyentes. May I stay as a listener? ¿Me puedo quedar como un oyente? May I stay? Yes, you may. Sí, tú puedes. ¿Ok? Es like, sí, tú puedes. De una manera educada. Okay, no more questions. No more question. Thank you very much. Okay. The speaking activity is going to be write a little conversation. A little conversation. Pues tiene que ser así chiquita como las que leemos, sí, que tienen como a lo máximo cinco diálogos, sí, para que no sea algo como muy extenso. And use at least two modal verbs. Okay.
This Two is, modal verbs. ajá, this is the activity. Van a hacer una pequeña conversación, les voy a dar un tiempo para que estén en grupito, hacen la pequeña conversación entre todos y se ponen de acuerdo, like, vamos a hablar sobre cuando a la teacher no la dejaron salir de clase porque no utilizó el modal verbo correcto, right? And you like write the conversation y ponen quién va a decir qué. Y después me leen la conversación, les voy a escuchar leerme la conversación. So, at least you can, at least you need to use two modal verbs, al menos dos modal verbs. Yo sé que no van a utilizarlos todos en una sola conversación de cinco diálogos, right? Pero, y no es necesario que hablen todos, podrían hablar dos, ¿ok? So we are going to do this. Do you have any questions? ¿Se tiene alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir? No, it's okay. Okay. So I'm going to create the breakout rooms. Van a ser tres o cuatro personas y quienes lo lean pueden ser dos personas nada más, o sea, como, pero que ayuden los cuatro, of course, los cuatro personitas, las tres o cuatro personitas que están, que ayuden a hacer la conversación. So, you choose a topic, escoja un topic, haga la conversación chiquitita, ¿verdad? No tiene que ser muy larga, utilice dos modal verbs, ¿ok? Vamos a ver cómo les va con esto. So, go, guys. Ya les mandé las invitaciones. You can get in.
Ay, les estaba hablando con el micrófono apagado, lo siento. ¿Me ven y me escuchan ahora? Yes. Yes. Ok. Yes, we hear you. Thank you. Estuve medio ahí supervisando el EPA y moviéndoles de salas. Si ven que los moví de sala es porque en una había como muy poquitos. Eso fue al principio, of course, no los iba a mover a mitad del ejercicio. Pero traté como de moverlos para a modo de que quedaran como medio equilibrados. Ahí abrí cuatro salas y quedaron tres al final porque pues moví a las personitas que no se conectaron a ninguna de las salas, a las que les mandé el mensaje y no se conectaron. Y había quienes estaban conectados en la sala, pero no estaban activos, no sé. Entonces traté de moverlos a modo de que al menos quedaran dos personas para hacer el ejercicio. Así que me quedaron tres salitas y pues yo puedo ver quién está conectado en cada sala y quién no. Así que siempre que se una una sala, traten de participar. Sí, yo les puedo ver desde aquí donde están, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esta parte de las conversaciones. A ver qué tal les fue. Vamos a comenzar con la room number one, que estaba Edwin Tamayo, Patricia Lisbeth y Vicente Sánchez. ¿Los tres estuvieron activos? ¿Los tres participaron en la creación de la conversación? Yes. Yes, Sí, ok. but we didn't Se inventan el final, ok. finish. Traté de darles bastante tiempo, pero también Thank you. necesito escucharlos, right? So, ok. But you can do it, ok? You can do it. Go, tell me. Was interesting. Okay, tell me what's the topic. What's the topic for this room? The topic is cooking on weekend. Okay, it sounds great. Okay, so read the conversation. ¿Quiénes van a leer? At the beginning, the topic was cooking the weekend, but in the way we change. Okay, it happens when you're writing, of course. Okay, so you can read it. You can start reading. Don't know. I don't know if Edwin wants to read or said or me, I don't know. Ajá, no se pusieron de acuerdo. Los escojo We didn't finish. Ah, ok. Léame lo que Yes, tengan, of course. Vicente, go. Edwin. Hi, partner. How are you? Hello, Lisette. Vicente, I'm fine. Hello, I'm fine too. Good. What do you do on weekend? I went to Chinese restaurant, El Dragón. Vicente, we can go too? Of course, you could go to the restaurant. It's very delicious. Okay, thank you. If you can go, it is elegant. That's Okay, all. that's it. Yeah. That's all, teacher. Okay, perfect, amazing, thank you so much. Una pequeñita observación. Escuché el we can go cuando era una pregunta. So es can we go? Okay. Can we go? Okay, can we Yeah, go right. with you? You Sería. are right, Exacto. Can teacher. we go with you? Right. Porque es una Can pregunta. we go? Entonces, Yes. exacto. It's a Justo. question. Okay. Thank Okay, you. perfect. Thank But you you. did it great. Una pequeña Thank you, observación, teacher. cosas que se van, que no, ya no se les van a olvidar, right? El modal verb siempre va primero cuando es una pregunta, ¿ok? Cuando es una pregunta. Si usted está afirmando, cuando usted me dice we can go, suena una afirmación. Para decir una pregunta es can we go, ¿ok? Yeah, we Perfect. forgot. Thank you, teacher. You did it so great. Thank you so much, Edwin, Patricia, and Vicente. Okay, we are going to continue with the room number two. Habían en esta habían seis personas, pero solo habían tres conectados. So, who was there? ¿Quiénes estuvieron en la room 2 conectados?
Room number two. Estaba Edgar, Edwin, Jenny, Carla, Natalie, Reina. Bueno, Reina pidió permiso para ser de oyente. Ajá. Room number two, you there? ¿Me? No me fijé qué room estaba. No, ni yo no me fijé, pero solo nosotras dos estábamos, creo. Ok. Nosotras dos, después se unieron dos compañeros, pero ya al final ya no nos pudieron ayudar. Ah, ok. So, le van a leer Jenny y Carla, ¿verdad? Jenny Elizabeth y Carla yes. Patricia Herrera. Ok. Go, girls. Ok. Solo denme un minutito. Ok, it's okay. You can do it. Okay. Ya lo encontré ya. Hi, could you please help me? Sure, what do you need? Can you tell me the right way to say that I want to go to the bathroom? Yes, may I go to the bathroom? Remember to use the may. Okay, thank you. That's it. Yes. Yes. Okay, amazing. I like it. Ojalá sí me lo hubiera dicho mi maestra. Y no tan pesadito. A mí me habló bien feo. Like, acabo you de never ver. Forgot. Yeah, I didn't forget because I was like very angry. Yo estaba muy enojada porque primero no sabía hablar muy bien el inglés. Y and you was in a hurry. Yeah, like, y era una emergencia, o sea, de verdad tenía mucha ganas de ir al baño. Y yo siempre tenía como problemas de la vejiga, entonces yo sentí, ay no, yo sentí que me enojé. Yo sentí así como, literalmente como el meme de mi hago pipí aquí, vea, porque no puedo decirle eso en inglés. So, vi en el multiverso a través de la conversación de Carla y Jenny, cómo pudo haber sido si no me hubiese tratado mal la maestra. Lo vi a través del multiverso. So, thank you so much, girls. A las demás personitas que no se pudieron conectar, que Natalie, Roque y Reina Isabel me dijeron el por qué. Y porque ya estaban de oyentes. A las demás personitas que no se conectaron, please, please, traten de hacer las actividades, ¿ok? No se les olvide. Y vamos a escuchar a la otra sala, que es la última, que estaba Aixia Mayen, Efember Navarrete, Giovanni Josué y José Oscar. ¿Ok? ¿Quiénes estuvieron conectados en nuestra room? Hi, teacher. Estuvimos cuatro. ¿Cuatro? Estuvimos Effenberg, Giovanni, el otro chico, no sé quién es. Él, ajá, y yo. Y hicimos un diálogo entre que participaríamos Effenberg y yo. No sé si estará Effenberg todavía. You para que comience. Hello. Yeah, but I didn't take notes about the dialogue. Oh. No lo copiaste. Bueno, no, si quieres yo puedo hacer las dos voces. Ajá. No, speak. I'm gonna improvisar. Yeah. Okay. Or Giovanni or Jose can do it too. ¿Alguno de los dos tomó nota? Yes. Yes, okay. So Giovanni and Aixia. Aixia, okay. Primero iba Giovanni con el saludo. Okay, go Giovanni. You can start. Hey, hello, Aixia. Hello, you are still here? Yes, I'm here. Can we go to dinner? No, I had not about having dinner. We could to go tacos hermano, that food is delicious and cheap. Oh yes, we call a new restaurant Mexican food. Yeah, you should order tacos and tortilla soup. They are delicious in that restaurant. Oh, okay, yes, maybe. Finish. Finish. Okay, thank you so much. We didn't finish. Okay, you did it great. Thank you so much. So, applause to you all. Okay, un aplauso para Thank todos. Thank you very much. You did it so great. Me gustó esta actividad. Siento que les quedó muy bien a todos. Me gusta esto de hacer conversaciones. Ya vi que les funciona. You did it so great. Lo hicieron todos muy bien. Las tres rooms lo hicieron bien.
Y me gustó especialmente la de Jenny Carla. Me dio mucha risa. It was so good. Thank you so much, okay? Lo hicieron muy bien y creo que quedó bastante claro. Solamente decirles a las personitas que están aquí y no se puedan conectar, si tienen algún problema, así como lo tenía, por ejemplo, Reina y Natalie, que me indicaron que pues iban a estar de oyentes porque pues están, tienen otras cositas, entonces háganmelo saber. Si no, si ustedes están aquí, pues yo creo que ustedes tienen que participar en la clase, ¿no? Así que please, please, háganme saber si tienen algún problema. Si no, estoy esperando que ustedes participen. Así que había, esa room tenía como 6 personas y entiendo que Natalie y Reina no estaban, entonces habían 4 y de 4 solo 2 hicieron la conversación. So, please, 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 traten de poner atención a estas actividades porque no hay nada mejor que practicarlo para entenderlo, ¿sí? No, no, no importa cuánto yo les venga a hablar de las cosas, si ustedes no lo practican, no se les va a quedar. So, nothing. Tell me, do you have any more questions? No, it's okay. It's okay. Perfect. Okay, so if you don't have any more questions, we're going to finish our class here, and I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. Okay, good you. Night. I'll have see a good tomorrow. Night. Bye. Good night, everyone. Have a really good night. Bye.